de las 10.000 viviendas abandonadas que había en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Infonavit ya recuperó y subastó el 60%. En el 40% restante, inició el mismo proceso para reactivar las zonas, convertidas en focos rojos por falta de transporte público, oferta de empleo y servicios básicos, informó el delegado estatal de la dependencia, José Alberto Alcántara. Nosotros traemos una recuperación vía judicial de aquellas viviendas que no nada más estén abandonadas, sino que también estén fallando en el pago de sus amortizaciones o de su crédito. De tal manera que tenemos que hacer una recuperación de la garantía hipotecaria porque ya van atrasados en sus créditos. Hacemos un proceso, recuperamos vía judicial la vivienda y después hacemos programas de subasta de manera transparente, electrónica, donde participan varios inversionistas y adquieren esas viviendas. En todo el estado se han recuperado 18.000 viviendas y 6 de cada 10 han sido subastadas. El mayor número se concentra en Tlajomulco de Zúñiga, pero también se ha hecho este procedimiento en Ixtlahuacán de los Membrillos, Tonalá, Zapopan y Guadalajara. El delegado del Infonavit aseguró que trabajan con los municipios para dotar de servicios a los desarrollos y evitar que las viviendas vuelvan a ser abandonadas. El riesgo, por supuesto, que está latente. Sin embargo, estamos nosotros procurando que nuestras inversiones, que los inversionistas sí recoloquen y además tengamos que esas comunidades se estén rehabilitando. Hicimos recientemente una entrega de unos parques lineales en Tlajomulco de Zúñiga, en la zona de Chula Vista, donde procuramos y nos contribuimos a que haya un mejor tejido social. José Alberto Alcántara aclaró que únicamente recuperan las casas que ya no son reclamadas. En el caso de que los trabajadores tengan problemas para pagar sus créditos, el Infonavit busca alternativas para que no pierdan su patrimonio. Señal informativa, Georgina García Solís.